buenas, bienvenido a mi canal, yo me llamo Alex. Arranquen los motores o las baterías, depende del coche que tengas. Hola, muy buenas. Si estás buscando un coche para comprarlo, no te lo pierdas este vídeo. Vas a aprender, te enseñaré algunos trucos cómo encontrar un buen coche. Si vas a comprar algún coche, yo te aconsejaría tener algún OBD conector para comprobarlo. Si lo tienes uno, conéctalo para comprobarlo. Así aprenderás y verás muchos fallos si los tienen. Si no los tienen, mejor. Pero hoy en día, ya sabéis, desde 1996, todos los coches llevan OBD conector. Y si no lo tienes todavía, es muy fácil encontrar en internet y el más barato que cuesta, máximo 30-40 euros. Podéis permitirlo. Sugería adquirirlo uno por 30-40 dólares o euros. Y así podéis comprobar mejor su coche. Pues ya sabéis, en Chevrolet Volt y Opel Ampera hay dos conectores de OBD. En el resto de los coches, solo uno. Por supuesto, consultar antes los forums o la gente que ha estado viendo este tipo de coche que usted quiere comprarlo. Si lo conoce, por dónde se encuentra el OBD conector y qué tipo de comprobador de OBD maquinita hay que usarla, consultar. Y si puedes adquirirla por bajo precio por internet también buscándolo, le aconsejaría. Si hay una máquina especial y cuesta mucho dinero, yo le aconsejaría a lo mejor contactar con algún tipo de mecánico o de alguna tienda para que le puede facilitar esta herramienta alquilándola por un día, o si puede acercarse con usted y comprobar el coche, ya que esta máquina cuesta mucho dinero. Y en algunos casos, los OBDs de 30 o 40 euros o de 50 no valen, que cuestan más de 30, más de 300, más de 400 o de más de 1000 euros. Entonces, en este caso, yo le aconsejaría pagar 30 euros a esta persona para que vea con usted y eche un vistazo, comprobar este coche, toda la electrónica y todo lo que es con el OBD. Así evitaría una compra mala y luego podéis arrepentir y pagar mucho dinero para arreglarlo. Así que si conectáis y veis algún fallo y si realmente no es grave, lo podéis solucionarlo bajando el precio. Si veis que hay muchos fallos y son muy graves en algunos coches, como por ejemplo si vais a buscar algún coche de batería o algún coche eléctrico o híbrido o con extensión extendida o cualquier otro coche normal, si tiene algún fallo del motor, de cualquier coche, de cualquier electrónica, que realmente es un arreglo muy carísimo, y yo que ustedes dejaría este coche y buscaría otro. Así perdéis solo 30 euros, pero no de 10, de 20, 40 o 50, o depende del coste del coche, 1000. Así que prefiero perder 30 euros que venga una persona conmigo con este OBD, si no lo podéis adquirir vosotros, que perder luego 30.000 o 20.000 o 15.000 euros. Bueno, pues en muchos casos de los coches, el OBD se encuentra siempre por debajo del volante, donde se encuentran los pies del conductor. Aquí veis, a la izquierda, hay un OBD conector. Normalmente vienen en todos los coches aquí. En algunos coches hay que quitar el plástico y se encuentra abajo. Aquí en este coche, Chevrolet Volt o Opel Ampera, normalmente está aquí, por debajo de este airbag. También hay otro número 2 en este tipo de coches que se encuentra de otro lado. Que está, como veis, aquí. Hay otro más. Al final te quedas para ver algún tipo de coche, siempre hágalo de día. La luz del día, ya que por la noche, por la tarde o en el garaje oscuro podéis no ver algunas imperfecciones que tenga el coche. Y si tenéis que ver y no tenéis otro tiempo para verlo y estará de oscuras,
coger algún tipo de linterna que le puede servir de utilidad. Si compráis un coche de motor, echar un vistazo abajo del coche, siempre sabiéndolo que el motor está delante, no detrás, como en algunos coches. Así que echar un vistazo, si en los coches con generador, en tipo motor generador con autonomía extendida, como el híbrido o el eléctrico con autonomía extendida, el generador lleva aceite. Mirar, echar un vistazo si todos los plásticos están bien, no están rotos, no falta ninguno por debajo, ya que luego no podéis pasar ITV. En algunos centros de ITV os hacen marcha atrás y pegan. Y pegas para no pasar ITV, ya que le falta algún tipo de protección por la parte de abajo donde lleva el motor. Si vienen todos los plásticos en su sitio, echar un vistazo si no tenga ninguna mancha de aceite. Cuando dais la vuelta en el coche, también aparcar en algún sitio seco y echar un vistazo. Cuando vais a echar un vistazo el coche alrededor, mirar otras cosas. Luego pasar 15-10 minutos, echar un vistazo abajo si no cae ninguna gota. Y con la linterna podéis echar un vistazo en el compartimento del motor, alrededor del motor y por debajo del motor si es posible, para ver si no tiene ninguna fuga de aceite. También le aconsejaría llevar consigo un tipo de herramienta útil como esta. Cualquier tipo de gato le serviría, uno universal, uno rápido como este. Metiéndolo en el maletero de su coche, cuando vayas a comprobarlo, cualquier otro tipo de coche. Levantarlo de un lado, podéis comprobar, levantar la rueda y comprobar si lo tiene holgura o no. No tiene holgura horizontal, no tiene holgura vertical. Entonces, los rodamientos y las barras estabilizadoras, que es la que sujeta la rueda, están en perfecto estado o todavía no ha llegado su momento. Ya que el gato está puesto, el coche a un lado está levantado, aprovecharos de bajar y mirar por otro lado también por debajo. Así también veréis muchas cosas interesantes ahí abajo. Como por ejemplo, podéis echar un vistazo si las gomas que vienen ahí no están rotas. De un lado, también el de otro. Y echar un vistazo también en el colector de su catalizador, si todo está bien y no tiene ningún tipo de agujero. Y no está roto ningún tipo de tubería por debajo. También echar un vistazo sin ningún tipo de caja de cambios que no pierda ningún tipo de aceite y que esté todo seco. También una vez que estáis abajo, podéis echar un vistazo en el dibujo de su neumático. Echar un vistazo si un lado no está comido, el otro no está comido, en el centro no está comido, entonces está en perfecto estado. De un lado, también lo echáis un vistazo de otro lado. Y si veis que está comido la goma, oyes que tiene algún tipo de problema. Habrá que preguntarlo qué ha pasado y por qué está así. Abrir el capot para echar un vistazo si lleva el motor. Una vez que comprobáis que tiene el motor, echar un vistazo si el motor viene de la misma marca que el tipo de coche. Porque en algunos casos, algunas personas han comprado un Porsche, pero llevaron un Ford Mondeo. La estructura y los chasis eran del Ford Mondeo, así que el coche al final le salió a 25 o 20 mil euros. Y el dueño nuevo compró un Porsche. Por fuera era Porsche, por dentro Mondeo. Así que así fácil engañar las personas que no saben dónde está el motor, cuando del Porsche el motor está por detrás. Así que hay que saber estos
cosas también. Así que saber bien el tipo de coche que compráis, comprobarlo, ver fotos en internet, si realmente que cuando abrís el capot, si veis lo mismo, lo que vosotros habéis visto en las fotos o en los vídeos en YouTube o en internet o en cualquier otra página de web. Así que le aconsejaría comprobar esto, también saber cómo se llaman y cómo se ve más o menos los motores en caso si son eléctricos, si son híbridos o si son de diésel o de gasolina. En este caso nosotros tenemos un generador con su filtro, con su agua correspondiente, que sea del mismo color y que sea el mismo nivel. Y si tenéis herramienta para comprobar la calidad de agua, adquirirla. Lo tenéis en el vídeo anterior, lo hice una prueba que he comprado, he encontrado una herramienta para comprobar la calidad del agua, si viene su fin para cambiarlo o no, y qué calidad, qué porcentaje lo lleva. Así que si vosotros podéis comprar en internet o en Amazon o en eBay o en prestarla en algún taller a algún amigo, lo tienen. Prestarla, comprobar también el líquido de calidad de su refrigerante. Es importante. Más cuando estáis usando el líquido refrigerante para refrigerar sus baterías en coches eléctricos o con autonomía extendida. Es muy importante siempre tener buena calidad de su agua. Bueno, pues en este coche lo miramos, que esté todo bien, que no esté dañado, no tenga ninguna gotera por debajo, por detrás, por delante. Oyes, que también, como vienen solo dos climitas, podéis abrir la tapa y echar un vistazo si no está cambiado el filtro. Si el cliente, si el vendedor dice que lo ha cambiado, por favor, pedirles unas facturas de mantenimiento de este. Cualquier otro coche que tenga un historial, si no lo ha hecho en el taller oficial, lo ha hecho él en el garaje, lo tendrá que tener unas facturas de filtros de aceites y el material que él ha usado y las fechas cuando ha comprado. Así podéis comprobar si realmente ha sido comprado el material y realmente, como él dice, está cambiado. Una vez que sabéis que está todo en perfecto estado, cerrarlo y echar un vistazo a la línea del capot. Se sigue el mismo grosor de un lado y comprobarlo también del otro lado. Con el tacto, con el dedo, también lo podéis notar. Si la pintura estaba repintada, se notará un polvillo y como una lija le va a raspar los dedos. Así que sabréis que si en su caso no es el mismo grosor y no coinciden el grosor de la línea de aquí y de ahí, entonces tendréis que abrir el capot y echar un vistazo mejor en la pintura. Más importante, antes de a preguntar sobre la pintura, echar un vistazo siempre primero en las líneas. Como habéis hecho primero en el capot, hacer lo mismo en las puertas. Por la parte de arriba, echar un vistazo si en las puertas tiene el mismo grosor arriba, como horizontal, también en vertical. Lo mismo lo hacéis de otro lado. Cuando comprobáis que las líneas siguen su patrón, que no están separados y tiene el mismo grosor, abrir las puertas. Una vez que abrís las puertas, si ha estado repintado o reinstalada la puerta, han montado otra o la han reparado pintándola, aquí las líneas no coincidirán y una vez que abrís las puertas traseras le chocarán con la puerta delante. En algunos casos hay muchas chapuzas. También, una vez que habéis comprobado que todas las líneas delante y los laterales están bien, también comprobar las líneas
del maletero, que coinciden con este lado, derecha con izquierda, que sea el mismo grosor. Una vez que estáis detrás, abrir el maletero. Abrir el maletero para echar un vistazo. Si compráis un coche híbrido, plug-in o EV o cualquier eléctrico, que tenga su cargador original, ya que esto tiene que venir con el coche. Si no lo tiene ningún cargador, lo podéis pedir o bajar el precio al dueño. Y si viene el otro tipo de cargador, que este es extra, mejor todavía. Así ahorráis 200 euros en comprarlo. Abrir también, echar un vistazo por la parte de abajo. Si podéis quitar este tipo de plástico abajo, así echáis un vistazo. Si echáis un vistazo, si no tiene ningún tipo de oxidación y de humedad. Porque si tiene oxidación y se ve que las juntas entre las uniones de unión de chapas de soldaduras, ya sabéis que vienen siempre con unas tipo de masilla de fábrica. Porque si no tiene ningún tipo de masilla encima de las soldaduras, solo se ven las soldaduras duras, encima oxidadas, yo que ustedes correría de este tipo de coche. Saldría corriendo y no hubiera comprado. Pero si veis que está todo bien, en perfecto estado, seguir adelante y mirar otras cosas. Adelante con la compra, echa un vistazo alrededor del coche. Da una vuelta. Echando el vistazo y ver imperfecciones de la pintura, porque cuando das la vuelta al coche, si hay alguna abolladura o algún puntito, alguna abolladura al interior, se ve imperfección en la pintura. Oye, ya sé que por un par de abolladuras, ¿por qué no comprar el coche? Pero oyes, estás comprando un coche y es un dinero. Cuando ves algunas imperfecciones, puedes rebajar el precio. También te aconsejaría adquirir una herramienta en internet que tampoco cuesta mucho. Este comprobador de pintura de micras, de grosor, para saber si estaba repintado o no. Si no lo tienes y no lo puedes encontrar en internet, que es difícil para ti, acércate si tienes algún amigo en el taller de pintura y que te lo preste o que te alquile por un día este tipo de herramientas. Te aconsejaría porque puedes evitar comprar un coche repintado y reconstruido después de algún tipo de accidente. Oye, es que esto no cuesta mucho y usar es simple, lo detecta aluminio y detecta el metal. Y según las micras, le va diciendo si está acercando la maquinita al coche, le está diciendo cuántas micras tiene la pintura. Y aquí me va a preguntar Alex, pero ¿cómo yo voy a saber cada coche cuánto micras lleva? Pues es fácil, ahora te lo explico. Si vas a comprar algún tipo de coche que esté construido en Europa, todas las pinturas de fábrica, como coches alemanes, como coches de Volvo, suecos, todo lo que está construido en Unión Europea y en Estados Unidos, todas las pinturas más o menos son parecidas. Siempre marca entre 120 micras y hasta 180. Puede llegar en algunos coches como Mercedes o BMW hasta 200, pero no más. 190, 150, 180 micras. Pero una vez que el coche está repintado y con la mano, no va a ser igual que una máquina que viene de fábrica y todo es igual, siempre va a aparecer más de 300 o más de 400 micras. Y una vez que también está repintado el coche porque tenía seguro de todo riesgo
y está repintado el parachoque o para golpe o por lo que sea, se puede entender. Pero si está repintado donde están las puertas o donde está el maletero o en algún otro tipo de sitio de coche, ahí tendrías que un poquito alertar. Tampoco alertar para tanto, porque hay muchos clientes que han pagado durante muchos años el seguro, como ya conocemos en España, y tiene todo riesgo y pueden repintar el coche si tiene algún rañazo. En este caso, le pueden repintar y puede estar a favor del vendedor. Pero siempre y cuando comprobáis, abriendo la puerta y mirando la pintura en interior. En interior, donde hay el cuerpo del coche, ¿vale? Ahí nunca tiene que haber más de 90 o más de 120 micras. ¿Por qué? Porque si hay más de 150 y hay 300 y 400, este coche tenía algún accidente a un lateral o por donde está tocado ya la protección de propio coche en interior. Y este es un problema. Porque si no tuviera este tipo de problemas, marcaría 60, 80 o 90 micras, ya que en interior no necesitan tanto grosor de micras en pintura. Así que ya sabéis que podéis distinguir algunos tipos de coches con simplemente un aparatito que cuesta 10 euros, que le puede salvar de y no comprar un tipo de coche que esté a lo mejor en algún grave accidente. También tenéis que saber que los coches japoneses no son como europeos. Los coches japoneses siempre por fuera están hasta 120-100 micras. ¿Por qué? No lo sé. Están ahorrando en Japón. No tiene mucha pintura, así que echan poco. Así que de fábrica viene entre 80 y 120 micras de pintura. En los coches alemanes siempre es hasta 200. Superior de 200 ya es un poquito sospechoso. Así que siempre tenéis que comprobar, no solo en un lado. Siempre tenéis que comprobar con esta herramienta, tocándolo varios sitios en los ángulos, como el capot, también en la puerta, y le va diciendo las micras cuánto hay. Vale, pues este aparatito, lo que le decía, una vez que compráis cualquier aparato de comprobar el grosor de las pinturas, es solo apretar y poner para el FE, es el ferro, que es el hierro y aluminio, también vale para los dos cosas. Yo lo dejo en el hierro de momento, pero una vez que detecta automático que es aluminio, por ejemplo, en algunos modelos de a partir de X año, empiezan a fabricar todos los capós, por ejemplo, todos son de aluminio, la mayoría de los coches de gamas altas. En este, por ejemplo, es también de aluminio. Entonces es automático, lo va a detectar la pintura. Y si es aluminio o hierro, es automático, se cambia. Pero en algunos modelos cuando compráis, este tienes que cambiar manualmente. Pero ahora lo dejamos en el hierro y vamos a comprobar lo que yo comenté. Que el coche, este, por ejemplo, en este modelo, por ejemplo, no es el techo solar. Es simplemente pintura, es el techo de metal y es color negro. 200. 150, 170, aquí por ejemplo, la parte de arriba, 110, vale, el error que la fábrica cuando lo pinta los coches entre 90 micras hasta 220, 200, vale, es el franja de error que puede permitir pintando con la máquina. Entonces, todos los coches que están fabricados en Europa y en Estados Unidos, el error de pintura que de grosor que tiene que tener es entre 90 y 220. Normalmente la mayoría siempre se encuentra entre 120 y 190, pero si llega hasta marcarles 220, 240, es el error permitido. Vale, aquí como vemos está a 140.
Aquí, como veis, es 130, entonces está bien. Esto quiere decir que el coche no ha sido pintado, que es la de la fábrica, la pintura. ¿Vale? Como vemos aquí, por ejemplo, el plástico no lo mide. Lo que lo mide es el hierro y el aluminio. Entonces, una vez que pasamos, lo va detectando el grosor que tiene . Si en algún sitio vosotros habéis presionado mal, le puede salir el error, ¿vale? De 300. Entonces volvéis a presionar bien, limpiar un poquito el sensor y un poquito la suciedad que tiene ahí, y lo presionáis bien. Y volvéis en el mismo sitio y le saldrá la pintura el que tiene que tener el grosor, ¿vale? Y lo sabéis que esto no ha sido pintado, eso es de fábrica. Entonces el coche ha sido cuidado. Abriendo las puertas, comprobar si aquí la pintura, si tiene el mismo grosor en micras. Y aquí arriba, abriendo esta puerta también, que esté todo igual. Con este marcador lo podéis comprobar si tiene el mismo grosor. En interior siempre tiene que haber menos micras que en exterior. Después, lo que yo estaba comentando, en las fábricas nunca le pintan el interior del mismo grosor que por fuera. Si tenéis algún problema que aquí sale 400, 300, 500, entonces es el síntoma que el coche estaba repintado. Puede haber que el coche ha sido repintado por síntomas que había muchos arañazos y que han repintado porque tenían, pues, estéticamente. Por la estética, para mantener la estética alrededor del coche. Pero si veis que aquí hay pintura repintada, si os dicen que es por la estética, que han repintado porque había muchos arañazos, con este aparatito podéis comprobar si él realmente lo dice la verdad o no. ¿Cómo lo podéis averiguar? Pues averiguando lo que este aparatito, una vez que detecta que aquí hay mucha pintura, más de 300, 400, lo que primero que tenéis que hacer es preguntar al dueño si realmente ha sido repintado por la estética o ha sido por algún accidente. Si él dice por la estética, vosotros podéis comprobar aquí. Si es por la estética, aquí nunca tiene que haber pintura más grosor de lo que hay por fuera del coche, ¿vale? Si el original del coche tiene que ser de 100, entre 90 y 220, pues en interior no puede haber más de 90, ¿vale? Más de 100 no tiene que haber, nunca. Tiene que haber siempre menos. ¿Por qué? Porque en interior la pintura, la máquina siempre da menos, ¿vale? Tiene que hacer siempre 60, 80, 90, 40, 60. En interior siempre tiene que ser menos. ¿Veis? Que lo da marca 70. 70. Eso quiere decir que en hasta 100, ¿vale? Lo máximo hasta 100. Entonces siempre tiene que ser 60, 70 y máximo 100. Como arriba, como sabéis, la pintura, como veis, 40. Ahí está, 60. 50, ahí está, está bien. Eso quiere decir que el coche no ha sido golpeado, porque si aquí aparece el mismo 300 que está por fuera, por ejemplo, si está repintado, si aquí también aparece 300 o 500, eso quiere decir que tenéis que siempre fijarse si tiene algún tipo de soldadura o óxido que sobresale. Eso quiere decir que el coche estaban cortando y adaptando esta parte de aquí después de un accidente. Entonces, yo que ustedes, si una vez que pilar del coche de modificación de la fábrica que viene para proteger el interior, si ha sido modificado, recortado y repintado, yo saldría de este coche corriendo y no lo compraría. Pero habéis visto que se puede comprobar. En interior nunca tiene que haber más de 100. El error de la pintura original que tiene que venir de fábrica aquí es entre 40 y 100. Aquí, como veis, 70. Entonces esto nunca ha sido pintado y nunca ha sido dañado, y es lo
pintura original. Y como veis aquí, es el coche, como veis, americano, el Chevrolet Volt, Opel Ampera. Y como veis aquí, tengo al lado un Volkswagen. Y los coches alemanes es igual, hasta 220, entre 90 y 120 por fuera, la pintura es original y nunca pintado. Como veis de aquí, está marcando bien. Y no estaba repintado ni nada, así que está en límite. El techo es igual, lo veis, en algunos casos 80. Todo lo que está hasta 200 está bien. Aquí han ahorrado la pintura. Pero bien, ¿lo veis? Bien. Bien, bien, perfecto. 90, perfecto. O sea, aquí han ahorrado un poquito de pintura en este modelo. Pero vamos, que entre 90 y 220 es permitido, ¿vale? En los coches alemanes, en los coches americanos, todo en la pintura, lo veis, que tiene que ser hasta 200. Una vez que veis que tiene más de 300, 400, eso ya es síntoma, más de 250 es el síntoma que el coche ha sido pintado. Y ahí ya tenéis que averiguar a ver qué problema hay. Y seguir las líneas, si no están movidas, si tiene el mismo grosor, todo. Así que ya has visto que con un par de herramientas que cuestan poco, podéis evitar un gran disgusto. Así que le aconsejaría adquirir algún tipo de herramientas que le pueden facilitar en su futura compra. Ya que para usted, para su familiar o para su conocido, le podéis echar una mano. Y si compras algún tipo de coche moderno que viene con el acceso de apertura Keyless Go, apertura sin llave, tienes que comprobarlo si todos los tiradores apretan y abren bien. Vamos por aquí, la llave está en mi bolsillo, apretamos el botón, vemos si está cerrando, si está abriendo, si funciona bien este pulsador. Lo mismo hacemos de este lado. Si está abriendo y está cerrando perfectamente, entonces estos están perfectos. Lo mismo hacemos de otro lado. Apretamos y vemos si está cerrando y si está abriendo. Así evitas un súper disgusto. Sabiéndolo esto que funciona, no tienes ningún problema. En mi caso, yo tenía algún fallo y me he ido por la garantía a comprobar si me podrían arreglar en el concesionario oficial. Y me han presupuestado para cambiar de los dos lados que no me funcionasen, adivinaros, 800 euros. Así que nada, les dije que no, les pagaría solo la visita y lo haría yo mismo. Pero yo tenía mucha suerte, ya que el mecanismo electrónico con el tiempo deja de funcionar. Así que simplemente desmontarlo, desmontar la clemita electrónica, limpiar con un líquido para electrónica, lo vuelve a funcionar. Así que antes de tirar dinero, que cuestan 50 euros nuevos traídos de otros países por internet, más el transporte, ahorrarías estos 150 o 200 euros en adquirir un producto nuevo y luego habría que repintarlo. Así que evitas este gasto extra comprobando simplemente si funciona el botón o no. Una vez que has comprobado todo esto, coge la llave y date una vuelta por la ciudad unos 10 minutos y unos 10-15 minutos en autopista, autovía. Así compruebas cuando estás conduciendo si el volante va a la izquierda, va a la derecha, si el paralelo está bien. Abre la ventana. Si conduces por la ciudad, si pasas por algunos baches, echa un vistazo y oyes un poquito, presta atención en los sonidos cuando pasas los baches. Si tiene algún ruido, apúntalo
para luego echar un vistazo y preguntar qué podría ser. Si tiene algún problema de ruido, tendría que solucionarlo o bajar el precio, según el problema que tenga, ya que eso es una sugestión mecánica y habría que levantar el coche y echar un vistazo por la parte de abajo si tiene algún problema con algún tipo de barra estabilizadora o algún tipo de paralelo o algún tipo de sujeción. Así que evitarías este problema, ya que en algunos coches de gamas altas viene bien isolado. Isolación viene súper bien, y cuando conduces un coche en la ciudad con las ventanas todas cerradas no se oye nada. Yo tuve una experiencia comprando un Mercedes-Benz clase S y una vez que he comprado no me he dado cuenta que tenía un problema de ruido al pasar los baches, ya que el coche estaba tan bien isolado que no he oído nada. Y cuando yo abrí una vez la ventana tuve este problemilla y tuve que invertir dinero para gastar y cambiar las barras estabilizadoras. Así que tenéis que evitar este tipo de problemas simplemente dando una vuelta por el poblado con las ventanas abiertas, pasando por los baches. Evitáis este tipo de disgustos. Realmente estás por comprar cualquier este tipo de coches. Después de comprobar todo esto, lo que te ha dicho, gasta un poquito de dinero y vete a algún taller profesional mecánico si realmente te gusta este coche y tienes algún tipo de duda. Paga 80 o 50 euros a un taller para que te eche un vistazo el profesional por la parte de abajo y toda la parte mecánica. Así evitarías algún tipo de disgusto. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo, ha sido de utilidad. Y si realmente ha sido de utilidad y no vas a comprar ningún tipo de coche, hazme un favor, comparte este vídeo con algún otro amigo o alguna otra persona que está pensando comprar el coche. Así evitaría algún tipo de disgusto en futuro y así le podrías ayudar. Pues nada, dicho, si no estás suscrito a mi canal, suscribirte, activar una campanita para no perder mis siguientes vídeos, que van a ser muy interesantes. Y nos vemos en los próximos vídeos. Como siempre, me despido con este bichito de aquí.